Desde las bases de la Marina informan que Condi Oriano, el poderoso y legendario Condi Oriano, resulta que ha escapado de prisión del nivel 7 de Impel Down. Tengan cuidado, Nakamas. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un... Sí. ¡Pir! ¿Cómo funciona un pir, Tito Quinto? Pues, Nakama, ¿a estas alturas no sabes cómo funciona un pir? Muy fácil y sencillo. Vas aquí debajo, pones tu preguntita y en el siguiente pir, si hay suerte, pues saldrá, con lo que Nakama ya sabes lo que hay que hacer. Vaya usted ahí debajo y ponga su preguntita que con suerte el Tito Quinto la responde. Y como siempre, antes de empezar con el videito en cuestión, toca la reglamentaria petición de que vosotros los Nakamasuelis vayáis ahí debajo y le deis por favor al botoncito de suscripción, que estamos ya, vamos, a cerquita de los 180.000 Nakamas y hay que conseguirlo. ¡Vamos, vamos, vamos! Gunnerismo estrena el PIR con la siguiente preguntita. Fuerza para el Nakama. PIR, ¿cuál es tu momento favorito de lo que llevamos de One Piece? O sea, pregunta muy genérica, muy típica, pero que de repente en tu cerebro empieza así como a pasar una enciclopedia gigantesca, como si fuera tu vida pasando ante tus ojos. Pues así, con 1100 y pico capítulos. Y claro, ¿qué decimos? Son muchísimos los momentos que me vienen a la cabeza, pues como el aquí no ha pasado nada de Zoro, el quiero vivir de Nico Robin, Raizo está vivo, el ayúdame de Nami a Luffy. Hay un montón de momentos, pero yo creo que me viene uno por encima de todos. Yo creo que hay uno que la verdad que me hace sonreír incluso, ¿no? Y que me llena más de hype y de emoción. Y que el día que cobre aún más sentido este panel, este momento, yo creo que va a ser espectacular y todos nos reiremos. Y es que para mí el serrio de Goldie Roger diría que es el momento que más me ha gustado de todo One Piece. De hecho, bueno, ya sabéis que es uno de mis tatuajes. O sea, tengo ahí varios tatuajes, tengo pues eso. Pues, que si Nico Robin, que si aquí no ha pasado nada, Sanji, el momento de Luffy, la ejecución de Oden. O sea, tengo un montón de tatuajes de momentos muy top de One Piece. Pero para mí, como el serrío de Roger, de momento yo creo que no hay ninguno. Y además hemos visto un 50% de ese momento. El otro 50% está al otro lado de la cámara, digamos, que es el One Piece. User, muchas letras y números, dice la siguiente preguntita. Pir, ¿la saga de Foxy en algún momento tendrá que tener relevancia en la serie como todo lo que ha ocurrido hasta ahora, por pequeño que fuese? Y si el confrontamiento entre la banda de Luffy y Buggy, Cross Guild, fuese así, con un Davy Back Fight y se jugase a un único combate entre Zoro y Mihawk, obviamente entre capitanes no hay color. Saludos. Ahora vengo. Para momentos y teorías como este, necesito cogerlo. Yo soy el primer partidario de que el arco de Foxy no está metido tampoco por nada concretamente. Sí que es verdad que no va a tener una relevancia como puede tener en Nieslobby, Marineford o Arabasta o Skypiea o cualquiera de estos, obviamente. Pero sí que creo que Oda quiso como darse un caramelito y reírse un poco haciendo este mini arco como es el de Foxy el Zorro, pero con un mensajito y es el Davy Back Fight. Eso es un suceso que sucede de verdad en el mundo de la piratería de One Piece. Es una cosa muy importante históricamente y que tiene origen en la isla pirata Hachinosu, la cual actualmente es de Kurohige y en su momento fue de Rocks. El Davy Back Fight tampoco es ninguna tontería. Foxy sí, el Davy no. Entonces, que podamos ver algún Davy Back Fight, pues te lo puedo llegar a comprar e incluso, ojo, y eso que estoy agarrando el porro, pero incluso podría ser en el enfrentamiento de Cross Guild, efectivamente. Quiero decir, yo no veo a Crocodile o a Mihawk diciendo ¡Ey, vamos a hacer un Davy Back Fight para enfrentarnos a un Mugiwaras! Porque para empezar, el nivel de los Mugiwaras posiblemente supere el nivel de Cross Guild actual, a no ser que de repente, pues venga, entre Doflamingo, Weevil, los Exichibukai en general, pues hombre, pues ahí ya habría problemas. Con la única diferencia de que habría que ver qué pasa en el Zoro contra Mihawk, claro. Que Luffy, por un poco la coña, acepte un Davy Back Fight, Buggy, incluso sea quien lo proponga por intentar evitar pelear, y entonces salga como esa propuesta de duelo de espadachines y a ver quién gana, pues bueno, probabilidades que le veo un 4%, un 5% como mucho, o sea, lo veo súper poco probable, pero puestos a fumarnos el porro, pues quiero decir, se pueden intentar enganchar de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, si gana Zoro, entonces, ¿qué quiere decir? Que un Nakama de Buggy tiene que venir a la tripulación de los Mugiwaras. Ojo, Buggy Nakama. Bueno, ya suelto el porro que está haciendo mucho daño. David Plaza pregunta, Pir, ¿qué preferirías? ¿Un arco flashback del siglo vacío o que expliquen lo justo y una precuela sobre el siglo vacío una vez acabe One Piece para no perderlo todo de golpe? Ay, los Nakamas, ¿cómo queremos ahí nuestra dosis, aunque sea poquita y pequeñita, de One Piece cuando acabe One Piece, eh? Ay, qué poco preparados estamos.
A mí, obviamente, me encantaría que después de que acabara One Piece siguiéramos teniendo nuestros caramelitos con datos, con películas, con secuelas, precuelas, no sé quién, no sé cuál. Y lo compro, pero en este caso no. O sea, el siglo vacío, Joy Boy, los Poneglyph, Imnerona, Lily, todo eso, todo lo que abarca el siglo vacío, no pueden contarnos lo justo. Tienen que contárnoslos con pelos y señales y en el mayor detalle posible, porque es 100 años enteros de silencio absoluto, de censura total. El gobierno lleva 800 años haciendo todo lo posible para que nadie se entere de eso. Los Poneglyphs están por ahí esparcidos. Es que la trama está girando en torno totalmente a ese siglo vacío. No pueden de repente contárnoslos en 15 capítulos. Con lo que yo creo que debería ser un arco bastante amplio. Esa saga final o esa guerra contra el gobierno o Laugh Tale o lo que sea, un arco grandote, donde dentro haya un flashback también bastante grandote que sea todo el siglo vacío. Algo así como Wano, es un arco muy largo y dentro de Wano está el flashback de Roger o de Nishirohide, que es bastante larguillo, pues un poco eso. Ganiarth pregunta: hola Quinto, ¿cuál crees que sea el detonante de que Luffy vaya a Marejoa? Puede ser por Vivi, aunque sería interesante que al encontrar el cuarto Rod Poneglyph saliendo de Elbaf por alguna razón el gobierno por fin logre capturar a Robin y eso haga que Luffy vaya a buscarla, a Marejoa, cumpliendo el paralelismo del Quiero Vivir de Enies Lobby. Yo creo que a Robin ya hay que dejarla en paz, a la pobre mujer. Sabemos que es quien puede descifrar todo el siglo vacío, armas ancestrales y demás, y realmente para el gobierno es una amenaza, lo sabemos, pero yo creo que ya seguir yendo a por Nico Robin es un poco chapa igual, ¿no? Que a ver, que en Egghead fueron a intentar llevarse o asesinar a Nico Robin, realmente era uno de los objetivos, entonces tampoco lo descarto, ¿no? Pero yo creo que puede tirar más, por ejemplo, por Vivi, efectivamente, la cual es ultra perseguida ahora mismo por el gobierno, por Im mismo y por el Gorosei, está por ahí forajida, y por ejemplo Arabasta puede entrar en problemas grandes, que sea una trampa para que Vivi aparezca ahí y se la lleven a Marejoa, cualquier movida que haga que Luffy vaya a rescatar a su Nakama, que aunque esté en Arabasta, realmente es Nakama, recordemos el momento tan icónico. Con lo que yo creo que puede tirar más por ese rollito de Vivi, más que por Robin o por cualquier otro Mugiwara. Además, el Quiero Vivir de Robin, ya hemos tenido bastantes paralelismos, no con Robin, pero sí con otros personajes. Primero, antes del de la propia Robin, está por ejemplo el Ayúdame de Nami a Luffy, que es literalmente lo mismo. No quiero que me ayudes, no quiero que me ayudes, déjame, déjame, déjame. Y con Robin, no quiero vivir, no quiero vivir, déjame en paz, déjame en paz. Y de repente, pum, rompen a llorar, Luffy, ayúdame, quiero vivir. Si te está gustando este Pir Nakama, para que no seas Foxy el Zorro o un aliado de ellos, ve ahí debajo y dale al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y no ser Foxy. Yomar pregunta lo siguiente: Pir, si el robot ancestral del siglo vacío atacó Tierra Santa, ¿con qué energía y quién lo programó para eso? Porque no creo que sea solo por Nika, ya que yo recuerde hace 200 años no había ningún Joy Boy. El tema de programar para que reaccione ante Nika, yo creo que es algo tan sencillo como uno. Tenemos que tener en cuenta que es un anime, una ficción, y no todo tiene que tener una explicación científica, eso para empezar. Y segundo, lo programaron en el siglo vacío para que escuchara, para que se activara al escuchar los tambores de la liberación. Yo creo que eso ya casi podemos tomarlo incluso como una verdad, aunque no esté confirmado, por las reacciones que hemos visto en el robot. Y ahora, lo de hace 200 años ya lo he explicado un par de veces, de hecho, esta va a ser la última vez que lo explique en algunas semanitas por lo menos, para no ser muy repetitivo con el tema, pero es que es una teoría que me gusta mucho y creo que merece estar en la mente de mucha gente. Y es que el barco Sandbreeze hace 200 años fue hacia Skypiea, ¿vale? Hace un par de años, cuando antes del arco de Haya, recordamos cómo ese Sandbreeze cayó. Y dentro del Sandbreeze había una hocita de Willy Galón que decía que todo lo que un ser humano sueñe puede ser llevado a la realidad y no sé qué. Y bueno, en resumen, hace 200 años subió el Sandbreeze y justo hace 200 años fue también cuando pasó lo del robot. Con lo que yo creo que arriba en Skypiea, que son mucho de tambores, de adorar a los cuatro dioses, entre ellos al dios del sol, a Nika, yo diría que fueron los propios habitantes de Skypiea de aquel entonces, junto a los Nakamas del Sandbreeze, que seguramente tuvieron un poquito ahí de rollo, no Joy Boy, porque seguramente Joy Boy solo haya uno, bueno, dos, el primero y Luffy, pero sí ese rollito, pues como un Goldie Roger, como un Noland, pues ese, pero de hace 200 años. Y que ahí pues tocaran los tambores de la liberación en una gran fiesta que hicieran o cualquier cosa, y eso es lo que activó al robot. Obviamente dejaron de tocarlo, pues porque acabaría la fiesta o lo que sea, y el robot se desactivó. Verdinegro hace un comentario que últimamente he escuchado en stream y en algún otro lado, y la verdad que me rompe totalmente la mente y quiero dar mi opinión, porque me rompe mucho que haya gente, bastante gente, que piense así.
Pir, con la aparición de Dorribrook y Egghead en el manga, Oda ha prácticamente confirmado el arco de Elbaf. Para mí será un mal arco metido a la fuerza por puro y duro fanservice. ¿Piensas que haberle forzado a Oda a meter un arco de Elbaf, que obviamente no estaba en sus planes, perjudicará el lore y por tanto también el final de la obra? Total y absolutamente no. O sea, Elbaf es el Wano 2.0. O sea, Elbaf es un arco que llevábamos sabiendo que íbamos a ir desde antes de que supiéramos que íbamos a ir a Wano. La primera mención de Wano fue en Thriller Bark y ya sabíamos que íbamos a ir a Wano pues más o menos tirando por Punjazar. Pero es que Elbaf es un arco que nunca han dicho literal y concretamente iremos a Elbaf en algún momento cuando estemos en el Nuevo Mundo. O sea, no lo han dicho así citadísimo literalmente, pero sí que Luffy y Usopp, en cuanto estuvieron en Little Garden, despertaron la admiración por los gigantes y demás. Era un constante, hostia, qué guay los guerreros, qué guay los gigantes, algo, queremos ir a Elbaf, no sé qué. O sea, era así y de repente en Egghead, por ejemplo, cuando Vegapunk o Nami, no me acuerdo quién dijo que Elbaf estaba como al noroeste o a no sé dónde de Egghead, Luffy y Usopp al momento se giraron. Y durante la historia hay constantes referencias a los gigantes, siempre se ha dicho que es la nación más poderosa del mundo, adoran al dios del sol, en el flashback de Big Mom nos meten un poquito de Elbaf, o sea, durante toda la historia se ha ido creando un mini contexto y una mini situación para darnos a entender de que vamos a ir a Elbaf. Y Oda en el mensaje, creo que fue de la Shonen Jump que hacen un mensaje al año, en la Jump Festa, dijo algo así como que él no tenía pensado ir a esa isla, pero que Luffy le está tirando. O sea, eso seguramente no quiere decir que por fanservice lo va a meter, sino como un poco como que está como jugando con Luffy, digamos, en plan de que él no tenía pensado, pero que Luffy le está pidiendo, en plan, venga, Oda, vamos, vamos. O sea, un poco como de broma, ¿sabes? Yo la verdad que creo que Elbaf puede ser puro fanservice en el sentido de que mucha gente va a querer ir a Elbaf, gigantes, Dorribrook y territorio de Shanks más o menos y tal, pero es que ir a Elbaf es casi obligatorio, o sea, Loki tenemos que saber de él, yo ya sabéis que creo que es el tercer arma ancestral, Dorribrook en algún momento se tenían que encontrar con los Mugiwaras y va a ser ahora en Elbaf, Jaguar D. Saul está escondido en Elbaf. Seguramente conozcamos muchísimo del Siglo Vacío, o Robin por lo menos conozca muchísimo de este en Elbaf con todos los libros de los estudios de O'Hara que consiguieron los gigantes rescatar de O'Hara. O sea, es un constante Elbaf de manera sutil durante toda la serie, si os dais cuenta. O sea, no está metido con calzador ni de coña. Y de hecho va a ser un grandísimo arco, va a ser un arco muy importante en la historia y no va a ser de meterlo por fanservice que sea transición 20-25 capítulos y afecta al final de la obra. No, no. Elbaf, al igual que lo ha sido Wano y al igual que poco a poco lo está haciendo Egghead, Elbaf va a ser un antes y un después para la historia. Y para terminar, Juan hace la siguiente y última preguntita de este PIR. ¿Qué cosa inesperada en el manga te decepcionó muchísimo y qué cosa inesperada te encantó muchísimo? Pues, a ver, decepcionar, yo siempre recordaré el único capítulo que corté stream enfadado en casi los 4 años que llevo en stream. Solamente me pasó una vez y lo recuerdo perfectamente y es cuando Kinemon resulta que está vivo después del drama de lo de Kaido que le hizo un pincho moruno. Pues como de repente Kinemon sale, la mitad de Kinemon corriendo por ahí vivo y tal. Ese capítulo me dio una rabia porque que no mate personajes, bueno, pero eso, ese momento, ¿para qué me creas el drama si luego no va a estar muerto? O sea, me reventó, me puso una mala hostia increíble y sentí verdadera decepción. Es verdad que a día de hoy, pues me alegra saber que Kinemon está como instruyendo, protegiendo a Momonosuke y demás. A día de hoy, ya después de muchos años, pues es como que ahora me hace ilusión que Kinemon siga vivo. Pero eso no quita que ese momento fuera una decepción y una mala hostia espectacular. ¿Y qué cosa inesperada me encantó muchísimo? Lo tengo claro. El flashback de Oden. O sea, yo creo que nadie nos esperábamos un flashback, eso para empezar. En el momento ya en el que los Vainas Rojas estaban subiéndose a los barcos para ir a Onigashima y de repente, ¡pum!, meten un flashback de Oden. Y de repente vemos el primer y segundo capítulo, pues que a ver, que no fueron para tanto esos capítulos. O sea, vimos a Oden, vimos el diseño, vimos que era un macarra, un pasota y que estaba un poco chetao, era fuerte y tal, pero ya. Y como era como un poco aventurillas por Wano. Y fue como, ¡buf! Ahora que estamos a punto de ir a Onigashima a darnos de hostias con Kaido, Oda, nos metes este puto flashback ahora. Y Oden nos la pelaba en ese momento, sabíamos que murió y tal y cual y ya está. Pero de repente ya, según Shirohige accidentalmente o por cosas del destino, llega
a Wano, ya la cosa empezó a cambiar. Y bueno, todos conocemos el flashback de Oden, mi flashback favorito sin duda, Oden, mi personaje no Mugiwara favorito, con lo que, pues bueno, pues creo que fue una cosa inesperada y que no me prometía mucho y que acabó siendo una puta fantasía. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este PIR, el cual espero que hayáis disfrutado mucho, ¿eh? Espero que hayáis disfrutado mucho, si no me enfado, ¿eh? Si no lo habéis disfrutado, yo ya me enfado mucho. Hombre, ya, recordad que mañana tenemos capitulito, así que estáis tardando ahí debajo en ir al enlace que hay ahí debajo del YouTube morado y seguirme para darle amor mañana al capítulo y a Eiichiro Oda. Por lo demás, como siempre, si os ha gustado el videito, regaladme un likecito y sobre todísimo, suscribiros si todavía no lo estáis. Y nada, nakamas, un besazo enorme, muchas gracias por formar parte de todo esto. Sigue One Piece, seguid vosotros, sigo yo. Viva la vida y viva One Piece. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.